Hola, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida una vez más aquí a Vivo Hoy. Hoy con un programa espectacular para todos ustedes, como siempre, llevándoles lo mejor del entretenimiento. Natalia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tomás, y muy buenas tardes a todos ustedes, queridos televidentes. Sin más preámbulos, vamos a darle esta calurosa invitación a nuestra primera invitada. Ella es Melanie. Melanie, ¿cómo estás? Hola, Nati. Hola, Tomás. Muchas gracias por la invitación Gracias a ti por aceptar nuestra invitación Empecemos hablando un poco Sabemos que eres cantante Eres artista Empecemos hablando ¿Cómo, cómo llegó la música a tu vida? ¿Cuándo te das cuenta que tenías este talento? Realmente eso fue algo súper loco Porque cuando yo estaba chiquita Pues me recuerdan mis papás Que todo lo decía cantando O sea, todo lo que yo tenía que decir Lo decía cantando Pero... Realmente, cuando se trataba de cantar directamente, me ha dado mucha pena con la gente. O sea, a mí me decían, Melanie, cante una canción, me daba demasiada pena. Pero no sé, con el tiempo se fue yendo esa pena. Bueno, todos los cantantes tienen algo maravilloso y es desenvolverse en algún género en especial. Melanie, ¿cuál es tu género? Bueno, yo. A mí me gusta mucho la música popular, pero soy, o sea, en, en mis tiempos libres yo canto de todo. A mí me gusta cantar reggaetón, me gusta cantar hasta baladas, vallenatos también, pero a la hora de mi trabajo me gusta más la música popular. Melanie, nos cuentas que, bueno, en, de pequeña y en tus inicios te daba como mucha pena cantar en público. ¿Cuándo empieza Melanie a mostrar el talento eh, en un escenario? Te voy a contar la historia y eso fue algo que me costó mucho dejarlo. Yo diría que un, un año completo. A mí me gustaba mucho el piano y mis papás sabían que a mí me gustaba mucho la música, el piano, la guitarra. Mi mamá solía ir mucho a misa, a la iglesia, la iglesia católica. Entonces, en uno de esos anuncios parroquiales, al final de, de, dijeron: Ay, que quien quiere aprender a tocar el piano, que gratis, o sea, no, no, no tiene ningún costo. Entonces, a mi mamá le hizo, no. Dijo: Mi hija es perfecta para esto. Sí. Dije: Aquí está el talento de mi hija, vamos a meter a Melanie aquí. Entonces, resulta que Melanie fue a aprender a tocar el piano. En ese grupo en la iglesia porque era un grupo de la iglesia. A Melanie le preguntaron, "A usted le gusta cantar?" usted canta. "Pero yo no sabía que yo tenía ese talento. O sea, yo simplemente cantaba porque sí, pero a mí nunca nadie, yo nunca había recibido clases ni nada." Entonces yo dije, "Pues a mí me gusta, pero yo no sé si yo tengo ese talento." Entonces el director de ese grupo me dijo como, "Bueno, vamos a escuchar a ver qué tal cantas." Yo pensaba, como, pues, pero es que yo vine a aprender a tocar, otra, el piano. tocar piano y salía haciendo otra cosa. ¿Cómo así? <laughs> yo, bueno, listo, vamos a hacerle. En, él empezó a tocar el piano y yo cantaba, pero cantaba demasiado pasito porque me daba mucha vergüenza. A mí no solo me daba pena cantar, me daba pena hablar en público. O sea, eras muy tímida. Todo lo que tenga que ser que ten, todo lo que tenga que ver con hablar en público, a mí me daba mucha vergüenza. En el colegio yo era súper sola, yo era súper tímida, yo casi no tenía amigos en, el, en la escuela. Y ya, o sea, a mí, ya después de eso, la gente como que me escuchaba cantar y me decía, hey, Melanie, pero usted canta muy bonito. Y yo era como, ¿en, ¿En serio? serio. <laughs> pues, no, o sea, ya después me escuchaba y yo, eh. O sea, que tenías sí. un talento oculto que no te habías dado cuenta de él. Pasa, pasa sí. que muchas veces tenemos un talento y no sabemos que realmente sí lo tenemos. Y mira que eh, cuando empieza, eh, ya te empezaba a decir la gente, tienes talento. Cuando Melanie se dio cuenta, tengo este talento, o sea, se dio cuenta que realmente sí puede cantar. Con el pasar del tiempo en ese grupo, yo fui incluso dejando el piano. O sea, yo entré para aprender a tocar el piano, pero resulté cantando ya. Yo sí me conseguí mi piano, aprendí a tocar el piano, aprendí a tocar la guitarra, pero desde que yo sentía que yo cantando podía incluso superar el miedo, pues esos miedos de ser tan penosa, tan tímida de hablar en público. Entonces yo misma como que me fui colocando retos. Yo dije, "No, pues ya me ofrecía, era yo como para cantar sola, para hacer solos, con mucha pena, pero. Muy igual valiente, hacía. muy valiente, la verdad. Y digamos que en ese viaje y en ese transcurso de, de estar en este grupo musical y todo esto, ¿cuándo, aparte de ser un talento que tienes, cuando Melanie dice: Yo quiero ser cantante? Mm. No hace mucho, hace poco. De hecho, a mí me decían mucho Melanie, como, ¿usted por qué no se dedica a la música? Pero es que a mí me gusta hacer muchas cosas. De hecho, eh, pues yo no solamente canto, sino que también tengo una empresa aparte que se llama MC Diseños Importados. No sé si de pronto me quieran buscar en Instagram, como MC Diseños Importados, que es como una empresa de decoración de, de, de interiores. Entonces a mí me decían como usted porque no se dedica a la música yo como yo lo hacía en la iglesia yo cantaba era en la más iglesia. como un hobby sí entonces yo era como yo mi respuesta era siempre pero es que yo lo hago como un hobby yo no lo hago porque yo me quiera dedicar a eso entonces eh, pero te lanzaste una persona, la oportunidad de, de pensarlo de replantearte sí, eso no y después de que una persona me lo dijo porque me lo decían muchas personas hasta que llegó la persona indicada y me dijo vea piénselo bien usted tiene mucho talento lo que usted tiene que hacer es dedicarse a la música y dejar el miedo o sea hágalo y ya y aquí en Colombia tomás la verdad es que no es muy fácil además siendo mujer y una mujer en el género popular no, sí, Natalia. Sí. Y sabemos, pero digamos que ya te han abierto camino. Tenemos a Paola Jara, a Francia, a Tenemos ya muchas exponentes de la música popular que ya te han abierto como ese camino y ya no es como tan aventurarte a mirar a ver qué pasa, sino que ya sabes que puedes triunfar. Nati, y también como otra cosa eh, en este tema es el te en el tema de la música y en el decir quiero ser cantante es huepucha. Que puedo, ¿de puedo desde que voy a vivir mientras por eso llega como ese tema de que también tienes ese, ese emprendimiento entonces cuéntanos ahora qué proyectos ya que tomas la decisión quiero ser cantante esto es lo que quiero hacer aparte pues tengo mi emprendimiento pero quiero apostarle a la música cuéntanos cómo es ese proceso cómo va ese proceso bueno eh... Más que todo, como buscar oportunidades. Siempre es difícil en la música buscar oportunidades. Por ejemplo, lo que tú me decías de, de que Paula Jara, Paula Jara Francia, o sea, hay muy pocas mujeres en el género. Pero digamos que eso yo lo tomo más bien como un reto. Hay muchas personas incluso tratando de entrar en el género popular. Pero no sé, para mí no es imposible. Yo quiero, como sí, presentarme en concursos, me presento en concursos, me presento en eventos. Siempre trato, como, de ofrecer el, trabajo, el. trabajo como cantante de música popular. Melanie, hablando de ofrecer, cuéntanos, ¿qué tiene eh, Melanie para ofrecerle al género popular que ya no tengan las demás? Que tú llegues a proponer en, en el género esto. ¿Qué es? Por ejemplo, yo tengo una idea, que es que el género popular se ha modernizado mucho. Antes la música popular era muy diferente, era como más Más suavecita, más clásica, y ahora es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar una canción de Dario Gómez a una canción de Jesse Uribe, porque Ay, la exacto. las mezclas, los instrumentos, todo, Todo es, es diferente. Más sí. Entonces a mí me gustaría como no dejar morir esa, ese toque, sí, de la música anterior y combinarla un poquito con la nueva. A mí me gustaría mucho esa, llevar Hacer a cabo esa, esa idea. Sí, sí perfecto. Eh, bueno, ahora que ya nos contaste de tu carrera, de cómo quieres eh, enfocar esa carrera. Cántanos un poquito, cántanos una canción para que dejes antojados a todos nuestros televidentes. ¿Cualquier canción? Cualquiera Cualquier que tú quieras. Bueno, voy a cantarle un pedacito de una canción de, de Franci que me gusta mucho, de hecho la canto mucho, que es, Dale, dice así. Que porque sea bonito, buen amante y bien parado, no crean que de llorar... Es verdad que está muy bueno, que todo lo hace bien hecho, mas no le voy a rogar. Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado, suplicando su querer. Yo sí si bebo, es de contenta, lo que tengo es berraquera y para él soy mucha mujer. Bravo, bravo. bravo super linda, esa voz maravillosa que tienes Melanie, la verdad bravo. espero que puedas triunfar mucho en este género porque tienes mucho potencial. Claro que sí Melanie, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en Vivo Hoy, eh, la verdad es que nos vamos felices con tu, con tu participación en nuestro programa. Bueno eh, televidentes, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con más de Vivo Hoy. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solano Platos hechos con el sabor del Pacífico Colombiano y servidos con amor Donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra Que lo hacen más autóctono y con un sabor especial Tenemos una variedad de platos de comida de mar Alimentos frescos y saludables siempre visita nuestras sedes en envigado y suramericana contamos con un servicio de domicilio te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales brutos bahía solano este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y seguimos con más música aquí en vivo hoy. La verdad, no se pierdan ese maravilloso momento. Para nuestra siguiente invitada tenemos a Isa Álvarez. Isa, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar acá. Isa, eh, empieza contándonos eh, cómo empieza toda esta historia musical. ¿Cómo empiezas en la música? Claro que sí. Pues canto desde que tengo memoria. Pero pues en Tarimas, más o menos desde el año 2013, en intercolegiados, fiestas de la Antioquenidad y cositas así, pues como del, del colegio. Eh, eh, empecé hace poco a cantar en un grupo que se llama Se prendió la rumba, es un show como tal, y hemos cantado ya en varias discotecas, en eventos en pueblos y eventos así privados. Isa, y en esa experiencia de tu niñez, cuéntanos cómo empezó ese amor por la música. Por el género, no sé si desde pequeñas estás en el género o más adelante cuando ya creciste te fuiste por ese lado. Claro que sí, voy a decir algo muy charro, pero normalmente a los niños hoy en día les ponen ay qué música de Beethoven y cositas así en la barriga, pues a mí me ponían Darío Gómez. <laughs> Entonces sí, la pasión por la <laughs> música popular ha sido desde, desde el siempre. Vientre. Exacto, sí, siempre me ha gustado. Eh... No, sí. Lo me gusta mucho. En mi familia lo escuchan mucho, pero realmente sí, desde el vientre. Isa, bueno, eh, sabemos que entonces cantas música popular. Eh, cuéntanos cuáles fueron tus referentes para empezar en este género. Siempre he sido muy fan o he admirado mucho a Arely Senau y a eh, Franci. Pues me parece que son dos exponentes enormes que influyeron mucho en lo que hago hoy en día. Y, pues, según tu forma de cantar, cuéntame ese plus que tú dices: esa soy yo, eso es lo que me hace diferente a las otras cantantes de música popular. Pues, sabes que yo no, pues no sé, siento que yo no finjo al hacer las cosas, eh, me fluye y cada show y cada cosa que hago la, la disfruto y trato de transmitirle lo mismo al público o a quien sea que me esté viendo. Isa, bueno, ya llevas un tiempo larguito pues como eh, haciendo shows y en todo esto, cuéntanos cuál es como lo más difícil y qué ha sido como lo más complicado de este camino. Pues la verdad es un medio o un gremio que es muy difícil porque pues uno vive muchas cosas, más que todo en eventos privados. Eh, igual todo es un, un proceso, llegar pues como a una cima o a lo que uno pues anhela, es muy difícil pero con perseverancia eh, se puede lograr. Y hablando de esos anhelos que tú tienes para tu futura carrera, que va de viento en popa, eh, cuéntanos eh, esa experiencia que has tenido, esa visión, y tú cómo te ves dentro de unos añitos. No, pues dentro de unos añitos me veo cantando en tarimas al lado de grandes, ojalá así sea, de la, con la ayuda de Dios, y en ese camino vamos, vamos en ese proceso. Isa, hace unos años el empezar en el mundo de la música era un poco más complicado porque no teníamos el tema de las redes sociales y todos estos medios eh, tan directos al público. Eh, ¿Cómo ves esta nueva generación y cómo ves la posibilidad de llegar a ser una gran cantante con que ahora tenemos plataformas que hay cantantes que de, en un momento, o sea, así muy esporádico, ya se vuelven eh, famosos a nivel mundial? ¿Cómo ves esto? La verdad, eh, hoy en día, pues sin mentir, nos toca muy fácil, o bueno, no digamos que muy fácil porque igual hay que lucharla, pero sí, las redes sociales eh, abrieron muchísimas oportunidades para cualquier persona que tenga algún talento. Eh, hoy en día es mucho más fácil mostrar lo que haces y llegar a la gente. Con este tema de la publicidad y todo eso, eh, me parece que es muy fácil ahora eh, alcanzar como esos objetivos. Que se nos han propuesto. No, y todas estas herramientas digitales, como tú dices, les facilitan a todos ustedes, los artistas, para poder impulsarse de una manera más rápida, algo que no sucedía anteriormente. Pero en cuanto a esas plataformas digitales, ¿tú has visto ese crecimiento también? Sí, lo he visto. Preciso eso hablaba hace poco con varios amigos, y es que, por ejemplo, TikTok, TikTok en este momento está. Eh, revolucionando mucho, porque si, sí, o sea, simplemente tú subir videos, mostrar lo que haces, hay mucha gente que te va a conocer por eso y va a empezar a seguirte. Y eso antes, pues era muy complicado. No, y se puede decir que TikTok se ha convertido como en esa red social amiga de los artistas, porque un artista con un trend de TikTok se puede volver viral en, ¿qué? en cuestión de días. Sí, es cierto, es cierto. Y ha pasado últimamente con muchos artistas y la idea es esa, que la gente, que el público se enamore de lo que hacemos, que les guste tanto como a nosotros y que se unan a este proceso tan bello. No, y no solamente eso, Tomás, y queridos televidentes, no. sino que estas plataformas también permiten encontrar esos talentos escondidos, encontrar esos talentos que quieren brillar y que de pronto por alguna timidez no lo hacen, ¿cierto? No, exacto, ¿Cierto? Nati. Imagínate que pues pongámosle que hace muchos años un cantante era famoso aquí en Colombia, pero bueno, era solo aquí en Colombia y en otros lugares no lo conocían. Hoy hay gente famosa aquí en Colombia que ya es famosa en otros lados del mundo. Eh, hablando de eso, eh, ¿cómo ves tu carrera a nivel mundial? Eh, ¿Qué escenarios quisieras conquistar? No, todos los posibles que se puedan conquistar. Eh, la idea es llegar muy lejos, eh, obviamente. Que por mérito propio, que la gente le guste lo que yo hago, que se enamore de mi música y, y, sí, de este proceso tan bello que estamos teniendo. Ahora, Isa, para que enamores a todos nuestros televidentes, cántanos un pedacito de alguna canción. Claro que sí, aprovecho para contarles que este 21 de julio voy a estar lanzando mi primer canción, mi primer sencillo. Así que aprovecho y les doy una primicia de esa canción. Bueno, la canción dice así: No vale la pena sufrir por amor, no vale la pena sufrir con el dolor. Empaca tus cosas, no quiero ni verte, ya mismo te largas. Ahí les dejo un pedacito. La canción se va a llamar No vale la pena y le haremos lanzamiento para que estén pendientes de mis redes y me acompañen en este día tan especial. Claro que sí, estaremos muy pendientes de no vale la pena. No vale la pena, no vale la pena. Bueno, eh, Isa, realmente para nosotros es un placer tenerte en estos momentos en el canal. Queremos también eh, que tú seas como esa mujer que también inspire a otras mujeres a seguir adelante, a cultivar ese talento y como. Dices también en tu canción como, bueno, no vale la pena muchas cosas, pero vale la pena otras y vale la pena decirle que sí a ese proceso tan bonito como es la música popular. Así es, amén, muchísimas gracias, el placer es todo mío y espero que sí, ser un ejemplo y que las que tienen miedo o los que tienen miedo de empezar lo hagan, que no es fácil, pero que todo se puede, todo es posible. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, televidentes, si ustedes no se despeguen, que en el próximo bloque tenemos tips de belleza que les van a interesar. Ya volvemos. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solano, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana, contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba bahía solano. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.

Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solano, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor. Donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana, contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba frutos Bahía Solano. Y seguimos con más de Vivo Hoy, como les prometí, en este bloque tenemos Tips de belleza para todos ustedes. Estamos con Ámbar, ella es maquilladora. Ámbar, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme y no, muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio y por permitirles mostrarles mi arte. Bueno, empecemos a hablar un poquito sobre cuánto tiempo llevas maquillando. Uy, esa es una gran pregunta. Yo llevo maquillando más o menos cuatro a cinco años pero empíricamente ya yo me vine a pulir profesionalmente que dije, tengo que estudiarlo y tengo que tener algo que me certifique hace más o menos un año perfecto Ámbar y bueno cuéntanos qué eh, técnica vienes a traernos eh, en la tarde de hoy bueno en la tarde de hoy les vengo a traer una técnica más fácil pues una técnica que pueden aplicar en su día a día algo muy tranqui algo que digamos los puede sacar de cualquier apuro créanme que esta técnica infalible vea veinte días. <laughs> Listo, Ámbar. Entonces, eh, comienza y yo te voy haciendo como preguntitas acerca del maquillaje, acerca de, de tu carrera. Cuéntanos entonces, cuando ya tomas la decisión de certificarte, eh, cuando empiezas ya a maquillar, pues chicas, así a, a hacer maquillajes? Mira que desde que yo estaba estudiando, a mí ya me estaban diciendo, Ámbar, maquillame, maquillame, tu maquillaje es muy lindo. Eh, yo quiero que me maquilles, mira, tengo un evento no sé qué, y yo claro, de una, no sé qué yo antes yo no sabía ni siquiera cuánto cobrar por mis maquillajes, no sé y lo hacía con, lo, así, con una base cualquiera y yo no pues está bien, dale de una pero uno se va puliendo a medida que va haciendo todo. Bueno eh, hablando de el, los tipos pues de maquillaje que has realizado ¿cuál es, digamos, como la técnica o el tipo de maquillaje que se te puede complicar un poco más o que puede ser como más complicado? Mira que yo soy una persona que le encanta todo en full color, o sea, a mí me encanta verdes, rojos, fucsias, de todo, o sea, me encantan esas cosas y lo que a mí más me podría dificultar, por así decirlo, son maquillajes tranquilos, o sea, o sea, cabecitos, o sea, algo así, no sé, no, a mí me encanta lo estrambótico, o sea, lo que se pueda notar a tres cuadras, algo así súper vibrante, súper bonito. Listo. En este caso, en el maquillaje que le estás realizando a nuestra compañera Natalia, ¿qué colores vas a utilizar? Bueno, primero utilicé un color como cafecito para sellarle como esta parte que se llama cuenca. Esta es la parte de la cuenca. Utilice un colorcito como de transición y ya más adelante voy aumentando a colores más oscuros para darle mayor profundidad y que se vea un ojito como más abierto, más. uff, una mirada más potente. Bueno, en, en tu trayectoria, que nos cuentas que es aproximadamente hace entre 4 y 5 años, uh -huh. ¿cómo has visto la evolución del maquillaje? El maquillaje, como al igual que el resto de las modas, es muy cambiante. ¿Cómo has visto esa evolución de hace 4 y 5 años ahora? Uy, ha sido un gran cambio porque antes el maquillaje era algo full, fuerte, como una base bien pronunciada, bien aplicada, o sea, algo súper notorio. Ahora en estos momentos estamos viendo más en tendencia como los maquillajes más, eh, me, como menos es más, o sea, como una piel más natural, más luminosa, podriendo mostrar las pequitas de aquellas personas que las tienen, mostrando la naturalidad de la piel y de la mujer, por así decirlo. Perfecto. Eh, en ese transcurso de, de todas las técnicas que sientes que, que se ha quedado, que de lo que viste en tus inicios y ahora se ha quedado. La verdad, yo siento que no se ha quedado nada, o sea, todo siempre se todo ha tratado de mantener en sí, o sea. Nada se queda, o sea, todo lo transforman y lo mejoran, porque antes uno sentía una piel seca acartona, ahora no, ahora se siente una piel mucho más jugosita, más de todo. Antes yo siento que va mejorando cada vez más y se puede mostrar más la naturalidad de la mujer, y no tratar como de ocupa de opacarla, sino resaltarla con la naturalidad, que si alguien tiene una peca, una imperfección, aceptar quiénes somos y cómo somos y cómo estamos ahora. Ambar, eh, para todas nuestras televidentes que nos están viendo, nuestras y nuestros televidentes, porque también los hombres se maquillan. Total. Eh, ¿Cuál es el secreto para lograr esa piel jugosita de la cual nos hablas? Una piel jugosita, yo creería que lo primordial es. La preparación, el skincare. Últimamente yo sé que todos en redes sociales estamos viendo que esta es la tendencia del skincare, pero nadie sabe qué es. El skincare es como ese cuidado que uno tiene con su piel antes del maquillaje, o sea, aplicarle sus cremitas, sus tónicos, o sea, saber que ella no solo póngale maquillaje, no, sino que también hay que nutrirlo, darle amorcito, y no solamente en el maquillaje, sino también en tu día a día. Perfecto, o sea, ese es como. Eh, lo que hace que el maquillaje tenga un buen resultado, o sea, si no tenemos un buen skincare, entonces, pues según lo que tú nos dices, no va a salir un buen maquillaje. Exacto, y no, pues aparte de todo, digamos que a la hora de la durabilidad, el maquillaje no te va a durar lo mismo a la hora de tú aplicártelo, eh, aplicarte tu skincare, que cuando no lo haces, o sea, se te comienza a cuartear, comienzan a hacer cosas, no, muchito, mucho más, no sé, más malucas, o sea, se comienza a poner mucho más feo. Listo, entonces. Eh, tú como maquilladora, que maquillas a muchas personas, si yo te pregunto, ¿cuáles, digamos, los cinco productos que no me pueden faltar para lograr un maquillaje, cuáles serían? Uy, el skin o sea, eso ya sabemos, un tónico, un hidratante, eso es lo primero, o sea, el bloqueador solar, por favor, jamás olviden el bloqueador solar, créanme que esto es algo que les va a salvar a ustedes las vidas, el bloqueador solar y nada, yo creería que con el skin uno sobrevive donde sea. No hay, o sea, me estás diciendo, con el skin care sobrevivimos sin maquillaje. Sí, es que de por sí yo veo a todas las mujeres con su pielcita natural y yo digo, son tan lindas. Obviamente que hay gente que, digamos, no les gusta sus cejitas o de todo, pero parece, yo siento que todas las mujeres son hermosas. Y hablando como de nuestras televidentes que de pronto en su casa tienen muy pocos productos y sienten que con esos productos no lograrían un maquillaje como los que tú realizas, eh, háblales y cuéntales eh, si con esos productos sí pueden realizar ese maquillaje. La verdad, sí, con todo producto se puede realizar un buen maquillaje. Todo es cuestión de saberlo utilizar. O sea, nunca se embalen. Yo no empecé con las mejores marcas, las mejores brochas, nada. Yo inicié con lo más basiquito, marcas súper económicas, algo que podía conseguir ahí de cualquiera. Todo es saberlo utilizar y poderlo llevar a la práctica y demostrar que todo. Sí se puede utilizar, que todo esto es fácil, o sea, la verdad es todo es cuestión de práctica. Bueno, cuéntanos ahora eh, ya que pasaste a este segundo ojo, ¿qué fue lo que le le hiciste a, o qué estás haciendo ahí en este momento? En estos momentos estoy terminando como re realizarle la cuenca, hacerle una profundidad para después aplicarle en la parte más o menos central, hacerle un semi cut crease no cortado o sea el cut crease es un corte que se hace con correcto y se puede aplicar un glitter o cualquier pigmento encima yo normalmente lo no, no toco esa parte para encima aplicarle un color satinado y que se pueda ver como el brillecito, no tan cortadito sino algo más sutil para el día a día que ese es el propósito de este maquillaje Ambar, hablando de pieles eh, cuéntanos, digamos, qué le puede favorecer, hablando para nuestras televidentes, eh, que tengan eh, una piel blanca, qué colores les favorecen, una piel amarilla, qué colores les favorecen, una piel morena. Cuéntanos, más o menos. Te voy a hablar de las pieles morenas, porque aquí ya tenemos a Nati. Ay, a mí me encanta maquillar las pieles morenas. Una vez maquillé una piel morena y los colores vibrantes son los que mejor, mejor le quedan unos morados. Son colores hermosos. A las pieles más bien, mm, por así decirlo, mm, blanquitas les queda más fácil colores tierrita, no sé, como colores más naturales, por así decirlo. Y ya digamos que a las demás pieles yo siento que les quedan los dos, tanto colores vibrantes como colores cálidos. O sea, les queda todo. O sea, si tú lo sabes... Arriesgarse. Bien. Sí, inténtalo, ya. Perfecto. Ah, bueno, y entonces luego ya de de conocer un poco de técnicas y así tienes de pronto alguna historia que nos quieras contar de alguna experiencia. Aquí te... Mira que últimamente en TikTok, todos sabemos TikTok, eh, para mí TikTok eh, se ha vuelto algo que me da mucha risa, porque todas las maquilladoras llegan allá con sus historias de lo que me pasó con una clienta, muchachos. Mis... Clientas quedaron traumadas con TikTok y siempre que las va a maquillar es como: si te estoy atendiendo bien, si estás bien, estás cómoda. <laughs> y yo, a reina, así, dale, tranquiles que es que yo veo esos sí, story times y yo, no, qué horror. Y yo. <laughs> Pero entonces, no, todo ha sido como muy normal con tus clientes. Sí, todo ha sido muy bien. La verdad, yo agradezco mucho todo lo que he podido pasar con ellas porque la verdad ha sido algo muy agradable y muy enrique enriquecedor. Bueno, ahora que ves a Nati, que es nuestra presentadora, cuéntanos, eh, detrás de cámaras le, le preparaste la piel, cuéntanos también qué le hiciste. Y yo a Nati, antes de venir acá, yo le preparé la piel con un tónico. Inicio siempre con un tónico para que, digamos, la piel como que vaya sabiendo que ya va iniciando el skin, ¿cierto? Como que ya abre bocas, entonces después le aplico un hidratante para que la piel vaya sintiendo que, que va a venir algo fuertecito encima, pero para que no me le pase nada, como para resistir, para que le dé mayor salud, porque mira, esa piel toda jugosa, luminosita, mira, hermosa. <laughs> eh, normalmente después también se aplica un primer para que el primer, para que te pueda durar más, porque digamos, pieles grasas a mixtas más o menos, tienden a eh, tener un poquito de grasa por la zona T, ¿cierto? Entonces eso que ayuda que a la hora de yo aplicarle el maquillaje le pueda durar mucho más y no se le vaya a correr, no se le vaya a ver como, no sé, como luminoso en exceso por así decirlo. Perfecto, listo, entonces ahí ya ya, ya estamos finalizando nuestros dos ojos. Sí, ya acá, Es ya que eso es un maquillaje que. No... Muy sencillo, que lo pueden realizar en sus casas. Entonces, haznos porfa un recuento. De, del maquillaje de los ojos para que lo sepan todas nuestras televidentes. Bueno, eh, iniciamos en la parte de la cuenca, o sea, en esta parte del ojito, aplicando un tono más o menos cafecito claro, un tono color pielecito de uno, un cafecito así sabroso. Después aumentamos con un chocolate, un color un poquito más intenso, algo más cargadito en esta parte, en esta B externa, para qué? para darle más profundidad al ojo y poderlo ver un poquito más abierto y más, más bonito también, por así decirlo. Y ya por último, esta parte, como han visto, no la hemos tocado. Entonces, esta parte vamos a aplicar un glittercito, una, una sombra satinada, puede ser con el mismo dedo, a veces se embalan que porque no hay brochas, el mismo dedo, o sea, este dedito de acá... Les puede servir, el anular les sirve perfectamente. ¿Por qué? Porque es el dedo que menos fuerza tiene y el que menos daño les puede hacer. Perfecto, Ámbar. Entonces, mientras terminamos eh, el maquillaje del día de hoy, eh, termina contándonos como qué diferencias viste mientras estudiabas y mientras te certificabas a lo que tú ya habías como eh practicado pues, sin, sin tener la certificación. Mira Bien. que no solamente estudié para certificarme ni solamente maquillaje, sino que yo también estudió diseño gráfico. O sea, yo hacía dos estudios, el de maquillaje y el de diseño gráfico. O sea, y aparte de todo también maquillaba y hacía demás cosas. Entonces era una carrera, era una serie, la verdad, un no dormir, pero un no dormir satisfactorio. Uno sabía que uno lo que estaba haciendo era amor, era con amor. Entonces uno no llegaba cansado, sino que llegaba feliz. Con todo lo que usted iba haciendo en el momento. Entonces. Listo, Ámbar. Entonces vamos terminando eh, el maquillaje uh -huh. para que vean todas nuestras televidentes, que ya casi se nos acaba el tiempo. Nati, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? No, realmente. ¿Cómo sientes sorprendo? la mano de Ámbar? No, uno a veces se maquilla y como que hay gente que tiene la mano pesada, pero tiene una buena mano para maquillar. De pronto quisieras hacerle alguna pregunta. Bueno, sí, claro que sí, Ámbar. Eh, como tú dices y, y en pieles morenas, cierto. Este maquillaje que me acabas de hacer, eh, cómo, digamos, lo pueden replicar nuestros televidentes de una forma más práctica. O sea, ¿qué tipo de paletas utilizar? Cualquiera, les la digo que tenga. Cualquiera, la de la mamá sirve, la de la abuela sirve, cualquier paleta le sirva. En serio que no se me eh, no se me alteren por nada, que ay no, no tengo paletas, no tengo brochas, muchachos, esto es recursividad y todo es practicar. Ustedes en el camino van a ver muchas cositas, muchas diferencias, mucho de todo, pero es desembalarse, es no, no encontrarle peros a nada, ni así, y todo está bien. Y también te quería preguntar en cuanto, ya estamos aquí, pero eh, muy importantísimo el cuidado y la limpieza de las brochas. Ay, sí. Aquí les cuento que Nati se regó un poquito la pestañina, pero de pasada les doy un tip. Cuando se le riegue la pestañina, no la intenten quitar ahí mismo. Deje que se le seque y con una de estas brochitas limpias la raspan y quita ahí mismo. Eh... Listo, entonces no problem, Nati, que ahí vas, vas perfecta. Eh... Yo confío, yo confío. <laughs> claro, confía. Ahora, háblanos, Ámbar, un poquito sin, sin dejar de terminar nuestro maquillaje. Eh, sueños, ¿qué sueños, qué metas tienes en el mundo del maquillaje? Sueños, poder, o sea, yo digo que no sueños, o sea, son pasitos que yo quiero ir dando y que yo estoy dando para poder construir todo aquello y es, primero que todo, las redes sociales mueven el mundo y todos lo sabemos eh, yo estoy trabajando en mis redes sociales y en mis clientas y en todo y en mejorar y en dar mejor calidad cada día para así poder llegar, digamos, a marcas de cosméticos y que puedan creer en mí, que digan, yo quiero pautar con ella, yo quiero que ella me haga una reseña del maquillaje. Algo así, esa es como una de las metas que yo quiero llegar a lograr. Listo, Ámbar, perfecto. Entonces, mientras Ámbar termina nuestro maquillaje, eh, vamos a ir a un corte de comerciales. No, sigamos con el, con el maquillaje. Entonces, terminemos, vamos a, ter a ir terminando el maquillaje de Natalia. Nati, perfecta, te estás viendo. Yo creo que sí, no me estoy viendo, pero me lo imagino y yo digo que las televidentes... Los que televidentes, nos vayan diciendo. Sí, ellos son los que se están dando cuenta en estos momentos de cómo me estoy viendo. Ustedes por allí en nuestras redes sociales también nos pueden escribir. Claro que sí, que nos vayan diciendo en todas las redes sociales cómo va quedando Natalia, que le dejen también sus preguntitas y, sí. si tienen a, a Ámbar. Perfecto. Ya. ¿Cómo Entonces ahí va, me ahí querido. quedó, quedó nuestro quedó, maquillaje. Qué bonito, sí, yo creo que es hermoso. Ahora, que digamos que ya terminaste los ojos, la piel, eh, de pronto qué la vida le recomiendas a Nati que se aplique. Uy, me encanta porque, no sé. Me encantaría, eh, a mí me encanta últimamente los labios como con gloss, brillitos, jugositos, o sea, esa tendencia es la que está ahora en día. Lo, la piel, todo jugoso y luminoso. Entonces me encantaría verle como un color más nude en los labios y con un poquito de gloss encima, espectacular. Perfecto, Ámbar. Ámbar, síguenos contando acerca de, por ejemplo, el maquillaje que tienes hoy. Háblanos de ese maquillaje que es un poco diferente al que le hiciste a Natalia. Pero cuéntanos cómo lo hiciste y qué técnica es. Eh, yo para este maquillaje, bien, para que descanse la mano, <laughs> para este maquillaje más que todo fueron como sombritas como las que le aplican a ti y un delineado. Eh, normalmente están en tendencia los delineados gráficos, eh, técnicas así que se puedan mostrar esas, uf, esos movimientos del pincel. Eh, yo me inspiré más que todo como en el blanco porque como vieron estoy con un corset y un pantalón blanquito, entonces quería que el blanco pudiera resaltar también en los ojos y nada, la piel es lo mismo, o sea es un maquillaje que es tranqui pero un poquito más arriesgado a la hora del delineador porque el delineador el, y el pulso es lo que normalmente puede llegar a fallar, pero si uno con la práctica puede llegar a, a resolver estos temas a la hora de hacerse un delineado y cositas más así. Perfecto, Ámbar, muchas gracias. No, el maquillaje quedó espectacular. Nati, ¿cómo te sentiste? No, realmente me sentí súper cómoda, súper tranquila. Yo dejando aquí que me consientan, porque para eso estamos, para que consentirnos y consentirlos a ustedes, queridos televidentes, con la mejor programación y el mejor entretenimiento. Claro que sí, Nati, bueno, y entonces terminamos, terminamos por hoy. Te, queridos televidentes, hoy les trajimos mucha música, ahora les trajimos belleza y tips para que queden muy contentas nuestras televidentes. Y bueno, vamos con una nota de un eh, artista que nos eh, habla desde Miami. Él es Daniel Arana. Con eso nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Chao, chao. Bienvenidos nuevamente a Vivo Hoy TV. Hoy tenemos un invitado internacional. Nos acompaña desde Miami, que viene a nuestra ciudad. Él es Daniel Arana. Bienvenido. Ay, muchas gracias por, por recibirme con tanto cariño. Uh -huh. no, qué privilegio tenerte en nuestra ciudad. Vamos a hablar un poquito de ese talento, ese arte que tú tienes. ¿Cómo iniciaste tu carrera musical? Pues, yo empecé. Eh, pues desde bebé la verdad me fascinó la música. Eh, tengo unas memorias de, de ir a un lugar que se llama Bayside en Miami y yo de bebé lo que hacía era como que agarraba algo y bailaba así y había un, no sé, 200 personas ahí y me veían bailar, como que ponía un show ahí en el medio de toda la gente y eso es mi primer memoria de mi vida. Eh, eso me marcó mucho y luego pues mientras crecía, o sea, escribía canciones, y no fue hasta hace como, no sé, como tres años y medio, es, realmente me metí de una manera más profesional a la industria, empecé a producir mi música, eh, mi primer canción que fue hecha cuando estaba viviendo en Los Ángeles, era de pop folclórico, folk pop, era otro género, y luego... Eh, en 2020 me fui a Miami y ahí fue cuando empecé a crear más canciones y fue reggaetón. Um, y, y bueno, mi primer lanzamiento de reggaetón fue lento y esa canción significa mucho para mí porque canté de mi experiencia saliendo del closet como para inspirar a otras personas que están viviendo una experiencia parecida. Y también siento que es una canción universal porque hay cosas que uno a veces no quiere que los otros sepan ¿no? de, de uno mismo, como que les da pena decirlo o algo así. Pero también es como una canción pues, de liberación, de, de amor propio. Y, y después en octubre del año pasado lancé mi primer álbum que se llama Dale. Y, y bueno, ha sido una aventura el año pasado. Billboard me nombró uno de los artistas emergentes del año, que fue un gran regalo y me abrió muchas puertas. Eh, y, y bueno, hoy estoy emocionado de compartir un tema que se llama Yo sé. No, nos encanta saber esa experiencia tan linda que has tenido cuéntanos cómo fue ese momento cuando te nombraron de Billboard, eh, como este homenaje que te hicieron. Pues, haz de cuenta que, bueno, Billboard organiza una semana de eventos donde tienen artistas grandes como Maluma, Cristina Aguilera eh, y otros artistas que comparten su experiencia, los entrevistan y van, participan eh, en este evento pues, artistas que son nuevos, productores y, y a mí me tocó ir... Y ahí aprendí muchísimo, hice muchos contactos, aprendí mucho. Y nos dieron la oportunidad de aplicar a un artículo que ellos escriben cada año que se llama En el Radar. Y nombran a, a seis artistas del año. Y para mí fue un gran regalo porque tampoco me la esperaba. O sea, apliqué, pero yo dije, bueno, lo dejo en las manos de Dios. O sea, no sé qué va a pasar, pero al final sí escribieron de mí y fue increíble claro y qué privilegio saber que te nombran desde desde esta empresa que es tan reconocida en la industria musical y más que eres un ejemplo a seguir no solo para muchos artistas sino para esos jóvenes mm -hmm. eh, que quieren liberarse y estamos en esa época donde bueno tenemos que ser más incluyentes y esa nueva canción yo la estuve viendo me encantó eh, bueno los invito a todos que vean ese tema musical yo sí. sé de Daniel Arana Vamos a hablar un poquito qué te inspiró esa canción. Yo escribí esta canción después de haber vivido una gran traición en mi vida. Y bueno, de seguro hay personas que, que a lo mejor han vivido algo parecido, ¿no? Que confías en alguien y bueno, te traicionan. Y fue una situación pues, de muchas emociones. Y la canción se trata de, de sentir ese odio, pero también soltarlo. Y, y pues perdonar a esa persona que no se te olvide lo que pasó pero pero llegar a un estado de, de paz me encanta bueno y esa producción también me gustó mucho <laughs> incluso la estábamos hablando eh, ahora eh, cómo fue ese proceso porque la verdad eh, el video musical transmite muchas emociones a través de los colores de el tema de las flores ¿Cómo, en qué te inspiraste tú para tu video Ay, gracias por mencionarlo. Eh, sí, los colores son muy importantes en el video. Eh, o sea, si te fijas, uso mucho el negro y también el rojo. Ajá, exacto. Y ahí ves, por ejemplo, eh, mi, mi cara está cubierta como en una mascarilla negra. Y yo, yo elegí ese color eh, porque para mí es una metáfora como de, de limpiar. Todo, todo eso pesado que estás sintiendo, o sea, sentirlo, ¿no? pero después soltarlo. Entonces, como una mascarilla que te la pones y después te la limpias, te lo quitas. Y, y para mí fue como una manera muy bella de expresar lo que estaba sintiendo. La otra, pues, son las rosas en latina, que para mí representa, pues, el romance que viví, pero también como en el video se van despedazando las flores. Y, y para mí pues representa la relación, ¿no? O sea, que en una época puede ser muy bonito, pero después se va deshaciendo. Eh, y el agua para mí es purificación, pero también tiene que ver con eh, las memorias del pasado. Entonces, todo eso lo elegí para el video y, y te agradezco mucho por mencionar, ¿no? Que, que le puse mucho detalle a eso, porque para mí fue un gran regalo poder dirigir este video y, y ser gran parte de la producción sí no de verdad que a mí me encantó y yo sé que muchas personas cuando lo vean se van a sentir identificados no solo con la letra uh -huh. que transmite ese mensaje tan bonito de uno liberar de ese odio que puede sentir por una traición sino el mensaje que tiene el video con uh -huh. todo lo que nos explicas yo sé que ya lo vamos a ver diferente y nos va a transmitir más pero bueno, vamos a cambiar un poquito eh, el tema de, de tu música. Vamos a pasar ya a la experiencia de haber venido a Medellín. ¿Cómo te ha acogido la ciudad? ¿Qué se viene acá eh, con Daniel Arana? Pues mi experiencia aquí ha sido increíble. O sea, tanto que yo feliz me vendría a vivir a Medellín. <laughs> eh, porque me encanta la comida, la, las personas, la cultura. Hay mucho que hacer, mucha creatividad. Y bueno, ni se diga de la música, que es un ambiente muy fuerte, eh, y toda la música aquí me ha apasionado muchísimo. De hecho, muchos de los artistas que yo admiro vienen pues de Medellín o, o también de Colombia. Eh, algunos son, por ejemplo, Carol G, J Balvin, eh, y bueno, también Shakira de Barranquilla, que, que ha sido desde chiquito una de mis eh, artistas favoritas. ¡Wow! ¡Qué bien! Vamos a contarle a los televidentes. ¿Vienen algunos eventos para la ciudad o algo por ahí que estés planeando acá en nuestra ciudad en esos momentos que estás o próximamente para que todos estemos pendientes? Sí, claro. Eh, la idea es que en el futuro eh, pueda ya cantar en discotecas aquí en la ciudad. Eh, a mí me encantaría también cantar en escuelas. Um, y, y bueno, participar en compartir mi música ¿no? en este país que, que me ha abrazado con tanto cariño. Claro que sí, aquí siempre atraemos a los artistas urbanos <laughs> y los acogemos porque, bueno, es una ciudad donde hay mucha mucho arte, no solo en la música, sino en grafitis, en diferentes, eh, digamos, movimientos culturales y nos encanta tenerte aquí. Bueno, no, ahora gracias. vamos eh, a recordarles a todos los televidentes sus redes sociales. Claro. Eh, me pueden seguir en Instagram y TikTok como Daniel Arana Official con dos Fs y también me pueden seguir en Spotify y Apple Music. Busca Daniel Arana. Bueno, muchas gracias Dani, nos encanta tenerte en nuestro programa. Esperamos verte en esos conciertos y disfrutar de tu música que de verdad inspira mucho a todos los jóvenes, adultos, a los niños. Ay, muchas gracias. Gracias por recibirme con tan buena vibra. Bueno, muchas gracias. Nos vemos eh, en un próximo programa. Vamos a de la